Esta era la realidad de una de las principales calles del cantón, la Avenida Catamayo. Y por el pedido de quienes habitan y tienen sus negocios en el sector, el GAD municipal, presidido por la alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga, inició el pasado 6 de marzo los trabajos de movimiento de tierras, cambio de tuberías de alcantarillado sanitario, instalación de tubería para alcantarillado pluvial y de agua potable, así como también el mejoramiento de base y subbase, la construcción de aceras y bordillos y finalmente la colocación de la carpeta asfáltica. La primera autoridad manifestó que el proyecto se completa con la ubicación de plantas y las luminarias en el parterre, trabajo que inicia la próxima semana. A pesar que ha sido años muy difíciles económicamente, pero sin embargo hemos demostrado que con responsabilidad, con eficiencia, con optimización de recursos, se pueden ejecutar obras muy fundamentales para nuestro cantón. Además, la alcaldesa solicitó el cuidado respectivo a los beneficiarios de la avenida Catamayo. Por otro lado, anunció que el trabajo de asfaltado y adoquinado continuará en otras calles y sectores de la ciudad. Especialmente el asfaltado de algunos sectores y barrios del cantón Catamayo, que lo complementaríamos también con lo que son los adoquinados en los sectores altos donde no se puede realizar asfaltado. Son 740 metros lineales de asfaltado en la avenida Catamayo, con un ancho de vía de 13 metros y carpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor. Así lo explicó el ingeniero José Cango, director de Obras Públicas del GAD municipal, quien señaló que el tiempo que tomó la ejecución de la obra garantiza la calidad de la misma. Nosotros hemos trabajado en otro tipo de obras menos complicadas, pero a lo mejor sí nos hemos demorado más, pero ventajosamente aquí lo hicimos en un tiempo que le digo, o sea, bastante bueno. Los concejales hicieron un receso en la sesión de consejo para recorrer y constatar los trabajos la mañana del miércoles 21 de junio. Cada uno de los ediles se pronunció positivamente por la obra ejecutada. Esto es un trabajo costoso, así que no se lo hace de la noche a la mañana, es un trabajo que se lo ha hecho aquí. Invito a todos para que cuidemos estas obras, que es el bienestar para todo Catamayo, y aspiramos asimismo con el apoyo de la ciudadanía seguir trabajando en temas de asfalto, como lo reitero. Yo creo que la señora alcaldesa y todos estamos conscientes de que nuestra estadía en el consejo es para aportar en todo lo que sea positivo para la ciudad. Incluso falta mucho más por hacer, pero lamentablemente no hay la maquinaria respectiva y es por eso que no se puede avanzar como la ciudadanía quiere que lo hagamos. Uno de los requisitos principales del cantón Catamayo, pues, es el asfaltado de las calles, alcantarillado, aguas servidas, alcantarillado pluvial. Hoy estamos viendo de que el resultado de ese trabajo mancomunado también se refleja en el desarrollo de un pueblo. Esta administración hemos hecho un hincapié a esta vía, ya que es una vía principal y es, digamos, es el espejo del cantón Catamayo para el turismo. Es una buena impresión este tipo de trabajos, sin lugar a dudas, pues que realzan a Catamayo como ciudad. Este tipo de trabajos, pues como autoridades municipales, nos llenan de satisfacción, de saber de que se está cumpliendo con el deber, se está cumpliendo con lo ofrecido. Al ser el asfaltado de la avenida Catamayo una aspiración de hace mucho tiempo, los beneficiarios no escondieron su emoción de que al fin se cumplió dicho ofrecimiento que realizaron los alcaldes de turno y que la actual administración municipal, presidida por la alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga, lo hizo realidad. Un agradecimiento a la señora alcaldesa por la obra realizada aquí en la avenida Catamayo. Que siga adelante, señora alcaldesa, que el pueblo la seguirá respaldando. Queda más que agradecerle a la autoridad, porque es la señora alcaldesa, pues, por la obra que está haciendo ya, mejor dicho. Es una obra grande. Yo sé que esto cuesta mucho dinero. A veces no hay dinero, pero hay que canalizar. Con esta obra hemos cristalizado todo el trabajo de la alcaldía, que nos va a hacer, nos va a beneficiar totalmente en este sector, porque es un sector eminentemente comercial y esto hace que nuestro pueblo Catamayo siga creciendo de la mejor manera. Esto es el mayor gusto que me ha dado a mí, que en mi calle esté esto bien arregladito. 30 años que he comido polvo, pero bueno, ya se hizo realidad. Gracias, señora alcaldesa. Gracias a todos los funcionarios que se han preocupado por nuestra calle. Para el informativo Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.